Destructa, organizzatore tanto e verso il sole, tanto da 600 contargo. Katia, Yara, Alex, Elena, just a moment. Pictures. One more, una más. Ahora sí, perfecto, continuamos. Miren este local, hermoso, muy muy lindo, del 2003. Vamos a hacer una foto general con los chicos. Foto y video. Ahí, vamos. Bueno, ¿cómo se llama este local? What is the name? Pushka. Pushka. En inglés. Canon. Canon. Bueno, le vamos a mostrar un poco el local. En español. Mostrame cómo combina con. ¿Cómo está combinando con el lugar? No sé, un arma. Ah, un arma. 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 Bueno, la traducción sería arma en. En ucraniano. Hello. Señora, ¿cómo está Pushka? Hello. Vamos a ir a la parte exterior. Se siente un aroma riquísimo. Hello, how are you? Hello. I'm fine, and you? Nice, very fair place. Thank you. Miren este lugar, hermosísimo. This is for my YouTube channel. YouTube channel? Yeah. Ah, it's good. Beautiful place. This style is from Germany or Scandinavian style, really? Slovenia. Ah, Slovenia style. Yeah. Miren este lugar, hermosísimo. Vamos a ir a comer. Entonces, bueno, vamos a mostrar el restaurante de otra perspectiva para que vean lo lindo que es. Miren esto. Es excelente. Aquí realizan el asado. Miren lo que es este horno, impresionante. Señorita, конечно, сейчас one second. Yeah, of course. Sorry. Una minuta. It's okay. Una minuta. Una segunda. Топайте на фазу. Estamos con la sopa de Katia. La tradicional borscht, le trajeron como en una ollita y lo vimos la primera vez acá con panceta. ¿Y la sopa de Elena? Ajo y pimiento. Ají puta parió para nosotros. Ají picante. Un pan integral. Acá tenemos focaccia italiana. Y acá tenemos una sopa de remolacha fría. Nunca la había visto. ¿Esto es tradicional ucraniano? Sí, ucraniano, mucho restaurante tiene. Y Alex con la shisha. Him only with your shisha is happy. And focaccia. And focaccia. Masa y cigarros, no more. Bueno, ahora me toca a mí mi sopa de fruto de mar, que es la favorita en el mundo para mí. Ensalada también, con rabas y camarones. Tabaco saborizado. ¿Ven? Esto se consume mucho en el Medio Oriente. Y ahora nuestro amigo Alex está dándosela en la pera.
Muy bien. Bueno, continuamos. Acá nuestro amigo Alex va a comer. Dejó la silla y pidió carne. Carne. Acá tenemos costillas de cerdo con puré. Excelente. Parecido a Argentina. Very similar to Buenos Aires, to Argentina. Uh-huh. Acá tenemos, bueno, una ensalada que le decimos pelota. Вот салата целый, вот он. Esta ensalada mixta para nosotros, ensalada mixta. Salad de tibia tosh. Tenemos un carpaccio por acá, ¿lo ven? Бери, бери. Это для acá Yuri está comiendo papitas con hongos y una carne con jugo de granada. Давай вот эту. Es cordero, ¿no, Yuri? O vaca. 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 Yo tengo y nuestra amiga está a dieta con un solo camarón y pan. De pomelo. Y Alex continúa con la shisha. You showing me in the bad way. Yeah. ¿Y ahora? ¡Wow! ¡Bien! ¡Vaya, wow, красота! ¡Мы так не умеем! Бывает и получше. Yara está chillando un poco. ¿Qué tal, Yara? ¿Qué se siente? Como un postre. Ah, un postre de cigarrillo. Sí. ¿Sí? Наконец-то закончился сегодняшний вечер и мы. ¿Es fuerte? ¿Qué tal? ¿No? Re suavecito. Muy bien. Muy suavecito, como dulce, tiene como azúcar. Muy lindo. Un кальян. Yara y кальян. Y Jesús, que te encima. Yuri, la rompieron. Después van a ver el video. Cambiale a Alex. Alex. That's your personal. El día de hoy estamos entrenando a Yuri y Elena en. Tienen una presentación con una sinfónica. La obra se llama Misa de Buenos Aires y ellos van a bailar tres pedazos, tres tangos. Y bueno, estamos haciendo el entrenamiento para este evento. Es en el Teatro del Órgano. Yo tuve una especie de lesión en el tobillo hace... ¿Cuándo fue? ¿Dos días? El domingo. Hicimos un show y pisé mal. Seguramente vamos a poner un pedacito, justo ese pedacito donde me doblé el pie, que fue tremendo. Casi nos caímos los dos. Pero bueno, cosas que pasan cuando estás de viaje cansado, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, otra vez estamos yendo a almorzar. Este lugar es muy, muy lindo. Miren acá un fotógrafo de vidrio, de metal. Guys, just a moment. Si van a hacer video here. Ay, estás como en casa, ¿no? Igual que la habitación. Oh,
llama el restaurante. Nuestra querida amiga está tomando un licuado de manzana. Alex comiendo un cheesecake. Se ve muy sabroso, miren esto. Miren esto. Una bomba. Con una compota. Lemonade. Ah, lemonade. Y esto. What is this? Juice apple. Ah, jugo de manzana. Y mi novia está comiendo una hamburguesa de palta. Una hamburguesa con pan de palta. Uh-huh. Esto es una palta, chicos, como lo ven. Nunca pensé que iban a ser. Con un pescado que no sé cuál es. Con pescado. Con una salsa dulce. Con una salsa dulce que no sabemos qué es, en realidad, porque está todo en ruso. Esto es como un pan. Pancito integral. Integral, pero chicos, salado. Esto es de no creer, esto es una palta. Una la bomba. Miren. Palta. Sí. Una hamburguesa de palta, chicos. En Argentina también hay. Yo nunca comí hamburguesa de palta. Yo sí. ¿Eh? McDonald's. McDonald's. Vamos a probar esta hamburguesa. Es de salmón. ¿Cuánto te salió, amor? Salió alrededor de $8. Aproximadamente. ¿Qué? Y me quiero morir. Pensé que era una hamburguesa. Pero está. Vamos a probar. Si no la pagaste vos. Rico. Es muy bueno. Bueno. Vale la pena, entonces. Vale la pena. Tiene salmón. Salmón y este pan, como ven. No es pan, es. Abocado, palta. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy rico. Digamos que para probar nada más, porque. Estamos solo en el parque, ¿no? Tiene vida propia el parque. Muchos restaurantes, bares, puentes. No es que la ciudad está por un lado y la naturaleza por otro. Entonces, lo que nos decía es que ellos construyen la ciudad dentro del bosque. Y esto se mantiene mucho, se ve mucho verde.